Hola, muy buenas tardes, noches, mañanas, a la hora que nos estén sintonizando. Sean bienvenidos a esta emisión, una grabación más que estamos haciendo para Carpe Diem Records a través del internet y a través de la señal de KSB Radio. Estamos saliendo por ambas señales, KSB Radio, Carpe Diem Records, unidos para llegar hasta ustedes y escuchar, disfrutar y conocer un poco más de bandas como la que tenemos invitados esta noche. Tenemos aquí esta tarde, según decimos, nos estén sintonizando, nos estén viendo en la transmisión. Tenemos ya nuestros invitados aquí para poder charlar con ellos, para poder platicar y también pues para escuchar lo que tienen que ofrecernos en cuanto a música. Muy bien, pues mi nombre es Oscar Hernández y a nombre de la gente que está aquí trabajando, para todos ustedes que estamos realizando ese trabajo para llegar hasta allá, hasta donde se encuentran, muchas gracias y una vez más, bienvenidos. Bien, pues vamos a platicar con nuestros invitados de esta noche, que son, lo están viendo ustedes aquí a mi izquierda, ya están tomando posición, con composición ya listos para llegar hasta ustedes y que tengamos una agradable charla con ellos. Muy bien, pues ellos son integrantes del grupo Diantre. Muchachos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo ahí.
los que nos están escuchando, KCB Radio, Metal Corrosivo y claro, Carpe Diem Records. Nosotros somos la banda Diantre. Les está hablando ahorita el guitarrista. Yo soy Leonel, un saludo para toda la banda. Muy bien, Leonel, guitarrista. A ver, por acá tenemos. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, madrugadas. Soy Tonatiuh, bajista del grupo. Muy bien. ¿Y por allá? Buenas tardes, mañanas o noches. Ya todos repetimos la fórmula. Mi nombre es Daniel Romero y soy el baterista del grupo Diantre. Ok, muy bien. Entonces, guitarrista, bajista y baterista. Un gusto, un gran gusto estar aquí. Nuestra primera entrevista como proyecto. Como comentábamos anteriormente, nos formamos aquí en Carpe Diem Records para material del acoplado 14 y mira, aquí estamos en una entrevista, muy gustosos, ¿no? Con toda la banda que nos está sintonizando aquí. Un saludo a todos. Ok, si quieren, ahorita platicamos un poquito en ese aspecto de la situación de cómo surgió el grupo y cómo está aquí la cosa, la relación con Carpe Diem Records. Bien, pues entonces, ¿qué tiempo tienen de haberse juntado para hacer música, para trabajar? Bueno, pues relativamente pues un par de meses, 6-7 meses. O sea, digamos, entre comillas, empezando, ¿no?, este proyecto. Ya que tenemos pues una trayectoria algunos, ¿no? Pero en este proyecto sí nos conocimos para hacer este proyecto y pues estamos hasta ahorita pues a gusto, echándole ganas. Ok, pero ¿ya se conocían de antes? ¿Ya tenían una relación musical? Nos habíamos visto en las tocadas, porque como dice aquí Tonatiuh, ya somos de carrera, ¿no? A lo mejor él más que nosotros, a lo mejor yo un poco menos. Aquí el baterista, a lo mejor son sus primeros inicios, ¿no?, en la música, porque pues él es chavo, ¿no?, relativamente joven. Sí, pero, no, pues se ve bastante joven. Pero es cuando tiene toda la energía para la batería, ¿no? Bueno, pero yo creo que ya igualmente para bateristas veteranos, pues yo creo que ya es más maña, ¿no?, que fuerza y estarle dando a los tambores. Sí. Así es. ¿Cuánto tiempo tienes tocando la batería, Daniel? Pues yo digo que un par de años, unos 4, 5. ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes en el instrumento? Pues desde siempre me ha gustado mucho la batería. Me siento cómodo tocándola. Ok, 2 años, pero ¿cómo fue que te animaste a tocar la batería? Pues desde siempre me ha gustado el instrumento. Me ha gustado, no sé, tocarla, pues. ¿Siempre te llamaba la atención? ¿Ibas a tocadas a ver a los bateristas? No. No lo hacías. ¿Pero cómo te llamaba la atención entonces? Pues básicamente escuchaba yo canciones y me imaginaba estar tocando. Ajá. Muy bien. ¿Y luego cómo te hiciste de tu batería? Oh, pues... Pégate más el micro. Eso. Pero mira, háblale de frente. Ajá, porque el sonido lo captas de frente. Sí, pues hace un par de años mi papá me compró una batería. Ajá. Y desde ahí estuve ensayando. Ok, pero ¿veías videos en el internet o buscaste a alguien que te enseñara? Uno que otro. ¿Uno que otro video o uno que otro que te enseñara? Sí. Sí, pero ¿cuál de los dos? ¿Buscaste videos? ¿Nada más por videos te guiaste? Sí, solamente por videos, no por aprender. Solamente. Ajá. Para ver cómo pues se tocaba. Ajá, ¿y qué tal? Pues me gusta mucho el instrumento. Ajá, perfectamente. ¿Y qué, no hubo quejas de los vecinos? No. No hubo. No te fueron a tocar, pues, ya cállate. Entonces, ¿por qué nos conocimos ahí en el MP? Cero. Muy bien, gracias, Daniel, para platicar aquí con tus compañeros. Excelentemente. Bueno, entonces, ¿ustedes sí ya tienen más experiencia en la onda musical? Pues sí, ya tenemos una trayectoria, a lo mejor no muy pues no hemos sobresalido como quisiéramos, ¿no? Luego por cuestiones de tiempo, cuestiones más que nada luego personales, ¿no? Sí, claro. Pero sí, aquí andamos. A todos nos pega eso, ¿no? Sí, claro que sí. Bien. Pero entonces, ¿tú cómo empezaste con tu instrumento? No, ya hace años de eso, te estoy hablando de hace 20 años casi, que pues igual de niño aquí como Daniel, pues te llama la atención, ¿no? Ves los músicos en vivo. Y así me acuerdo que yo jugaba con guitarras de niño. Y ya después mi padre, que le mando por ahí un saludo,
Me compré una guitarra y aprendí, ya sabes, con el guitarra fácil, pues hace años no había internet. No, pues ya son años, ¿no? Ajá. El guitarra claro. fácil, ahí macheteándole. Con el de los temerarios, porque no había la banda que tú querías, ¿no? Ajá. Y así luego empezamos ahí con la eléctrica y pues luego conocí el rock mexicano, los hoyos, mal llamados hoyos negros, ¿no? Del rock mexicano, por allá por Cuautepec, Ecatepec, y pues del público ya pasé a estar tocando, ¿no? Con las bandas, los amigos que me invitaban. Bueno, ustedes me mencionaron que vienen de Atizapán. ¿Allá sí. radicabas en aquel entonces? No, yo soy de Cuautepec. Un saludo, por cierto, a toda la banda de Cuautepec. Hay una bandota ahí sí, de Cuautepec. Son bravos. Bravo, ¿no? Ya es Cuauterrock. Sí, allá empezamos los primeros pasos, ¿eh? Me acuerdo de muchas bandas que yo veía en ese tiempo. Alma Callejera, un saludo ahí a Alejandro. Y ahí anduvimos en varias banditas, el Urban, Can Blues, un saludo ahí al Can. Y ahí anduvimos con toda la banda, ¿eh? En las tocadas cada 8 días, por cierto. Ibas ahí a sí, rocanrolear es que los domingos, ¿no? No, en Cuautepec cada 8 días, viernes, sábado, tocada, ¿eh? Anteriormente, hace años. Ya. No, pero bueno, ahorita no hay ni en ningún lado, pero ningún esperemos lado. Que ya pronto sí podamos, ¿no? Bueno, entonces le empezaste a dar a la guitarra. A la guitarra, al bajo, así empezamos, ¿eh? Poco a poco. Pero en cuanto a la guitarra eléctrica, ¿hubo alguien que te enseñara eso? Porque tampoco no había, la guitarra fácil no era para guitarra eléctrica. ¿Qué te crees que lo que sabía de guitarra acústica empecé la eléctrica, ¿no? Luego, pues te formas en la calle, ¿eh? Con tus mismos compañeros músicos, les enséñame a tocar esto, oye, ¿cómo hiciste esto? Sí. Te empiezas a formar, no es que tanto que vayas a una escuela, a lo mejor vas para apoyarte un poco, ¿no? En la cuestión de teórica musical, pero más que nada uno se hace en la calle. Entonces, ¿sí acudiste a alguna escuela? No, la verdad no. ¿No? Somos de aquí, de, como dice lírico. Daniel, él de videos y yo... Ahora sí que de la calle, ¿eh? Con tú los de la amigos. Banqueta, ¿no? Claro que sí. De la banqueta ahí dándole. Bueno, ¿a quién encontraste que te diera ahí consejos para la guitarra? Híjole, pues yo creo que pues músicos que ya se han retirado, ¿eh? Algunos por otra cuestión, la clásica, ¿no? Ya sabes, me voy a juntar, ya mi chava no me deja. Entonces por ahí me acuerdo de sus nombres, me acuerdo de Fabián, me acuerdo de ahí de uno de La Brecha, se llama Benny. Muy famosillo por ahí. Benny de La Brecha, un saludo. Saludos, Benny. Muchos, pues son ellos los que más o menos me acuerdo, porque unos ni sus nombres me acordaba, ¿no? Ajá. Sus apodos, el Sapo, el Greñas. Es fácil por apodo, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Pues excelente, qué bueno que encontraste, ¿no? Pues siempre sí. se encuentran camaradas que estén dispuestos. Es que eso, te digo, eso son hace años, hace 15, 20 años, donde la calle, pues, era normal, ¿no? No tanto estar como ahorita encerrado en tu casa, sino... Pues salías y te dabas en la calle. Ok, pero si era la guitarra eléctrica, ¿sacabas el amplificador, lo llevabas con baterías para que sonara ahí o qué? Pues ya sabes, el ampli chiquito, ¿no? El de 10 watts, ajá. El que venía con tu guitarra que comprabas ahí en el centro, ¿no? Con ese nos íbamos, ¿sabes qué? Pues nos juntábamos 3, 4, y en el que sabía más le enseñaba a los demás y ahí estábamos. Qué padre. Y poco a poco, ¿eh? Ajá, muy bien, mi estimado Leonel. Bueno, sí, claro, vamos claro. a platicar ahora con Tonatiuh, a ver qué nos platica. Tú, okay. Me imagino que tú también le das a la guitarra, además del bajo. Bueno, pues regularmente se empieza con la guitarra, la de palo, ¿no? La que decimos, la hueca, ¿no? Ajá. Es la más práctica, la más, Sí, la más accesible también, ¿no? Todo el mundo tiene una guitarra, aunque sea arrumbada y... Aunque sea del abuelito, ¿no? Y que hay veces, exactamente, hay veces la sacas pues, en alguna ocasión especial, ¿no? Yo en este caso, pues, por influencia de un cuñado... que no le mando saludos porque me cae muy mal, pero al final de cuentas ya salió aquí, ¿no? Él quedó de enseñarme a tocar guitarra y nunca me enseñó. O sea, yo desde pequeño igual me empezó a gustar escuchar, ¿no? Primero algunas bandas de rock, ¿no? Ah. Yo crecí así escuchando a los Doors, a los Rolling, y después un poquito más conocí un poco de punk, luego el metal. Y, o sea, así fue mi formación primero escuchando, ¿no? Ya después me empezó a gustar me empezó a llamar más la atención como querer aprender a tocar un instrumento. Ya fue ahí donde algunos amigos ahí de la infancia tenían una bandita, que bueno, yo sí les mando saludos, ¿no? A Rodolfo y a algunos camaradas de ese entonces, ¿no? Que nos dejamos de ver mucho tiempo,
digamos, desde el kinder, ya en la secundaria, como nos volvimos a encontrar, un poco más destrampados, y ellos tenían sus instrumentos, uh-huh. y ahí fue donde ellos me empezaron un poco a enseñar, ¿no? Uh-huh. A prestármelos y todo eso. Yo iba nada más de aficionado, pero pues llegó el momento en que me empezó a gustar, y hasta que precisamente este amigo Rodolfo entró haciendo una situación y vendió sus instrumentos, y el bajo que él tenía pues llegó a mis manos, fue mi primer bajo que tuve, y de ahí para empecé a practicar. De ahí ya te quedaste en el instrumento. Sí, fue el que más me ha gustado, ¿no? Ah, qué padre, muy okay. bien. Y entonces, quería preguntarte, me mencionabas que escuchabas rock. Sí. Y desde joven, desde niño, prácticamente, pero, o sea, ¿qué, lo oían en la casa o en la calle? Mira, curiosamente, yo de niño sintonicé, o sea, una estación, Radio Capital, que algunos la han de... Se han de recordar, ¿no? Pues muchos la Pantera, nos recordamos de eso. Yo, claro. O sea, a mí nadie me dijo, escucha estas canciones ni nada, ¿no? Ajá. Yo así solito agarré el radio, un radiocito que tenemos ahí de mesa, sintonicé ahí y me gustó esa canción. No recuerdo qué canción de los Doors, pero de ahí me impresionó mucho ese ruido, música. No, o sea, ruido loco. De niño no lo comprendes mucho. O sea, tienes otra apreciación uh-huh. musical, pero me impactó mucho. Y después ya me mandaban a la carnicería y ahí regularmente me gustaba ir mucho como a las 4 porque estaba la Rolling. Uh-huh. Y de ahí pues fue donde empezó mis inicios a curiosear sobre el rock. Ya, o sea, a mí nadie me dijo, por decir algunos, que su papá o su hermano, ¿no? O sea, yo solito lo fui descubriendo. Ajá. Y me agradó mucho. De ahí, ajá. pues, para el real, pues, es lo que me agrada, ¿no? Muy bien. ¿Y luego encontraste algún camarada que igual le gustara? Sí, sobre el camino fui encontrando amigos, ahí en la colonia, pues teníamos una bandita ahí de chavos, ¿no? Que nos juntábamos, uh-huh. y ellos, pues tenían una batería ahí, un bajo, una guitarrita, y no era una forma egoísta, nos las prestaban a todos. Llegábamos ahí al cuarto de ensayo y el que quería, pues ahí, ¿no? Obviamente, pues en sus horarios, ¿no? Así de, por decir, ellos tocaban, y ya cuando en su descanso, pues dale, y así... De ahí varios, muchos, fuimos aprendiendo y se formaron varias banditas en ese tiempo de chavos, ¿no? Ahí que nos empezaron a ilustrar esos chavos, ¿no? Que dos, tres acordes o notas sabían, pues nos las transmitían. Y después aprendíamos otros poquito y así nos íbamos compartiendo el aprendizaje, porque antes era un poco más difícil, pues, encontrar quien te enseñara. O sí había, pero cierto género, ¿no? Y pues si no te gustaba ese género, pues te lo tenías que aprender con tal de, ¿no? Ajá. O sea, pues, bueno, voy a investigar a ver qué más sigue, ¿no? Con algo tengo que empezar. Exactamente. Uh-huh. Okay. Así fue como me empecé a enrolar en Bueno, en entonces música. Tu primer grupo, tu primer banda fue de ahí, de los cuates de La Cuadra. Sí, fue de ahí. Fue de ahí de, pues, amigos de la infancia, ahí empezamos a tener esa primer bandita. De hecho, ahí empezamos a, pues nos gustaba mucho la lectura, leer, recitar poesía, componer nuestras canciones, aunque si fueran muy sencillas, pero pues eran nuestras, ¿no? Era nuestro gusto. Uh-huh. Ahí de ahí empezaron pues nuestra locura, ¿no? Ahí empezó nuestro la cual no se ha curado todavía. Sí, no, y no se curara, ¿no? Y ya no hay cura. Sí, exactamente. Entonces, ¿tu primer banda cómo se llamó? Era ya ni me acuerdo, la verdad. ¿No recuerdas el nombre? No, pero ahorita si me acuerdo. Bueno, pero a ver si ahorita te acuerdas pues del nombre, pero te iba a preguntar, ¿qué tanto avanzaron pues en el grupo? ¿Sí llegaron a fiestas, a tocar, llegaron a hacer tocadas, a que los invitaran? No, pues sí, porque bueno, quizás local, ¿no? Fue una época que estuvimos todo Atizapán, así, que pues eran pocas bandas y pues nosotros organizábamos los toquines, ¿no? Uh-huh. Ahí nos empezaron a invitar, y ya después conocimos a varios otros grupos de otras colonias que pues ahorita ya están pues más, un poquito más altos, ¿no? En el aspecto de que pues ellos no han parado y pues sí le siguieron en la música. Uh-huh. Nosotros, o sea, pues nada más fue hobby, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? O sea, temporadas que armábamos una banda y a seguirle, ¿no? Nunca nos esperábamos que nos contrataran o que nos invitaran a abrir a varios grupos, ¿no?
O sea, nunca nos esperamos eso, nada más era diversión. Y ya cuando nos dijo, no, pues vayan allá al deportivo, algunos deportivos de por allá, a varios festivales un poco grandes, pues ya nos impresionaba todo eso, ¿no? O sea, dijo, no, pues hasta dónde llegamos, ¿no? Todo eso fue parte de los inicios, ¿no? Les emocionaba, ¿no? Esa cuestión de sí, poder tocar ante el público. Exactamente. ¿No, Tonatiu? Así es. Pues no, pues es algo muy, pues una alegría, nervios, o sea, todo se te junta, ¿no? Ajá. O sea, y si la riego y si se me olvida todo y estás con un nerviosismo, ¿no? Pero ya te subes y se te olvida y ya empiezas a hacerlo tú. Hay veces que sí se te olvida, ¿no? Pero en los nervios, ¿no? Hasta lo que vas a tocar. Sí, ¿no? Terminas con una canción, empiezas con una y terminas con otra, ¿no? De los nervios, ¿no? Gracias por este popurrí que les sí, ya dicen, oye, pero si así no era la canción, pero pues ya así quedó, ¿no? Y a base de eso se fueron creando muchas cosas, ¿no? Experimentando, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado, por decir, meter la poesía, de Nezahualcóyotl y todo eso, con el ruido, ¿no? Con así meterle un poco hardcore, pongo metal, y así meterle algunos sintetizadores, todo eso. No, me empezó a agradar, por eso me gustó el proyecto de Diantre, ¿no? Diantre. Por eso, o sea, traen una onda que pues, ya tenía un poquito de tiempo querer aterrizar y pues ahorita estamos en eso, ¿no? Querer pues plasmar ya las ideas, ¿no? Muy bien, de hecho ya lo están haciendo. Sí, exactamente. Ya lo están haciendo. De esa manera, ¿algún grupo donde hayas pasado, que hayas sentido tú que fue un poco más profesional de aquellos comienzos? De aquellos comienzos, bueno, es una banda que se llama Sacrificios Humanos, de ellos traen muy conocidos en Atizapán. Digo, para mí fue un inicio, ¿no? Una corta temporada que estuve con ellos, pero para mí fue muy agradable, ¿no? Ya trabajé más profesionalmente, ya dedicarse mucho a los ensayos como son, a los eventos, pues ya más profesional, ¿no? Aprendí mucho de ellos, ¿no? Un saludo al Pato, al Diabólico y al otro Hugo, ¿no? A todos ellos en esa, al Simpson, ¿no? Toda esa banda de Atizapán, de San Pedro, de Villa Nicolás Romero, o sea, hay pues mucha banda de hardcore, de punk y pues, también grupos de metal. Y ahora ya estás aquí en Carpe Diem y KSB Radio para que te escuchen. Sí, así es, ¿no? Sí, claro, claro. Muy bien. Bueno, pues empezamos la transmisión, no mencionamos las rolas con las que se, o la rola con la que empezamos la transmisión. ¿Nos pueden decir qué fue lo que escuchamos al principio? Sí, ese es nuestro primer sencillo. De hecho, es el video musical, el primer video musical que hemos hecho aquí en el proyecto de la banda Diantre. Se llama Guerrero Jaguar la canción. Y como te decía, traemos las letras de mitología prehispánica. Que hay un poco de tabú ahí, hay que tener un poco de cuidado porque ahorita pues se toma de insulto, ¿no? Sobre todo en el país vecino, un saludo a todos los de España. Pero tratamos de cuidar las letras, de no ofender a nadie, sino de contar una historia, una leyenda más que nada con música, ¿no? Y es la canción Guerrero Jaguar, es nuestro primer sencillo, aparece, va a aparecer próximamente más bien, en el que ya está próximo a salir el acoplado 14 de Carpe Diem Records. Por ahí lo van a poder escuchar, es una rola muy buena. Muy bien, si quieren igual ahorita platicamos un claro, poquito claro que sí, de esa cuestión, ¿no? Bueno, entonces eso fue lo que escuchamos para abrir la transmisión. Sí, así es. En esta ocasión. Bueno, ahora vamos a ir a un corte en un momento. ¿Nos pueden mencionar qué rola es la que vamos a escuchar a continuación? O rolas, ¿no? Creo que son dos rolas. Sí, son dos rolas. Dos rolas, ajá. Es el segundo sencillo que igual aparece en el acoplado 14, es Príncipe de Hierro. Por alguna cuestión no pusimos, te digo, las letras las editamos un poco para que no haya pues hay algún roce, ¿no? Y la siguiente es La Guerra, que es el homenaje que también va a salir próximamente aquí en Carpe Diem Records, de Al Ángel Caído, Arturo Huizar, el maestro Arturo Huizar. Por ahí La Guerra de la Rola, espero la disfruten. O sea, ese es una rola homenaje a... Sí, es una rola homenaje. Gran Arturo. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues ya escucharon, vamos a enseguida escuchar estas rolitas que nos tienen que ofrecer nuestros amigos de Diantre, que son nuestros invitados de esta noche. Antes de que vayamos a las rolas y de que hagamos el corte de la transmisión,
Les voy a mencionar, ustedes ven este equipo que estamos usando en este momento, el micrófono que tienen ellos, el micrófono que estoy empleando yo junto con los cables, pertenecen a la empresa Solcor. Solcor, ya saben, ustedes quienes nos han seguido esta transmisión, lo hemos mencionado varias veces, una empresa mexicana, sobre todo eso es lo importante, es una empresa mexicana que se dedica a la producción de este tipo de implementos para los grupos. Así que si ustedes están interesados, comuníquense, búsquenlos a Solcor en la página de internet. Pueden encontrar ahí una gran cantidad de productos que tiene Solcor para todos ustedes y que puedan sonar excelentemente, ya sea en su ensayo en vivo o simplemente por el gusto de estar tocando. Así que pues busquen Solcor y van a encontrar una gran cantidad de material que les va a servir muy excelentemente, porque además pues es un extraordinario equipo para todos ustedes. Bien, igualmente, por ejemplo, esta cubierta que tiene aquí al micrófono, estas son temporales, son unas cubiertas que se están distribuyendo ahorita, que están haciendo o produciendo ahí en Solcor para esta época de virus de contingencia. Son desechables, se colocan en el micrófono y en cuanto se terminan de usar se quitan y se coloca una nueva para la siguiente sesión. Entonces es una forma de protegernos de esto que estamos viviendo en estas épocas lamentables de virus. Bien, pues después de haber hecho esta mención, entonces ahora sí nos vamos a escuchar las rolas de nuestros invitados de esta noche, que es el grupo Diantre, para todos ustedes. Así que vamos a escuchar estas rolas que nos tiene para ofrecer el grupo Diantre, y regresamos en un minuto más, en un momento más, después de las rolitas. No se vayan, continuamos acá en la transmisión Carpe Diem Records y KSB Radio. Yeah.
la democracia y de la libertad. Has venido reventando a la humanidad. Ahora ni el poder divino te puede detener. Aliado del averno, el exterminio es tu papel. Fuego llueve del cielo. Sangre corre los ríos. Se han abierto las puertas del infierno. Ya estamos de regreso otra vez con ustedes en esta transmisión de Carpe Diem Records y KSB Radio en ambas señales, que estamos llegando hasta ustedes, hasta allá, hasta donde nos hacen el gran favor de estar viendo esta transmisión, de estar escuchándonos a través de la señal de KSB Radio en el internet, ambas señales en el internet. Muy bien, soy Oscar Hernández y nuevamente les presento al grupo Diantre, que son nuestros invitados de esta noche, y acabamos de escuchar dos rolitas más de esta gran agrupación, que aunque van comenzando, pero ellos con mucho entusiasmo y mucho ánimo para llegar hasta ustedes y crear esta música que estamos teniendo oportunidad de disfrutar en esta sesión de transmisión Carpe Diem Records y KSB Radio. Bienvenidos nuevamente, muchachos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a seguir la charla. Bueno, estábamos platicando acerca de su música. Nos decían que manejan la temática prehispánica en ese tipo de mitología
Y leyendas también, creo que entra esa parte, ¿no? De las Sí. leyendas prehispánicas. ¿Qué crees que también estamos manejando de la colonia española, de la Nueva España, también las leyendas como el Callejón del Muerto, el Callejón del Beso, el Cristo Negro? Por ahí estamos manejando esas rolitas ya próximamente. También las vamos por ahí a editar, igual profesionalmente en estudio, claro. Muy bien, pues es que México es muy rico en esa temática. O en cultura, leyenda, pues te da mucho, ¿no? Te da mucho, mucho para escribir. Sí, Es sí, lo que sí. luego aquí platico con Tonatiuh. Nos da mucho para escribir, para hacer arreglos. Pues es bastante, bastante tela de donde cortar, ¿eh? Sí, no, además, pues es una, tal vez una temática que no ha sido muy explotada en el Exactamente, medio. sí. Sí, hay bandas que lo manejan, ¿eh? En la actualidad hay bandas que lo manejan. Sí, no, no se meten de lleno. Sí, a lo mejor avientan una o dos rolas por disco, pero ya sí meterse de lleno casi no, ¿eh? Es muy rara la banda. Sí, es rara, pero sí, existen por ahí algunas, ¿no? Que lo Sí, claro manejan. que sí, muy ¿Y por buenas, ¿eh? Por qué, cierto. sí, digo, ¿y por qué la decisión de manejar este tipo de lírica? ¿Qué crees que a lo mejor, a mí me pasó, no sé, aquí, Tonatiuh más que nada, que es aquí el arreglista y también nos ayuda con las letras, me pasó que estando yo lejos de mi tierra allá en Estados Unidos, te da la nostalgia, ¿no? Empiezas a ver más tu cultura, empiezas a extrañarla. Y no sé, me dio por escribir unas letras y una cosa llevó a la otra. Y ya llegando acá traigo yo ese proyecto a México. Estuve unos años esperando. Y ya que se pudo aquí lanzar, sobre todo aquí en Carpe Diem, empezamos, ¿no? Junté los músicos, que es aquí Daniel, pues con su juventud, ¿no? Pues trae una velocidad y bien preciso el chavo. Y pues Donatio igual, tiene unas buenas letras, unos buenos arreglos, mete a las rolas. Y pues ahora sí que se fue dando, ¿eh? Se fue dando. Muy bien. Bueno, en ese aspecto, ¿cómo fue que se juntaron y decidieron iniciar el proyecto Diantre? Pues mira, yo había tratado de juntarme con otras personas, pero no se daba, ¿eh? A lo mejor ellos traen una idea y te dicen, es que por ahí no va la cosa, o esa no es mi dirección, y se van apartando. Entonces empezamos aquí, primero conocí a Daniel, lo escuché tocar, y pues la verdad, muy muy bueno, ¿eh? Muy preciso, y no, para la edad que tiene, pues ahora sí que nos da pechito en la banda, ¿no? Y ya después buscando, pues seguimos buscando elementos. Buscaba guitarrista, tecladistas, bajistas, alguien que nos ayudara, ¿no? A hacer más la melodía. Entonces ya por azares del destino conocí a Quito Natiu, que pues ya como tiene experiencia bastante, ¿no? En arreglos, igual en letras, ideas, sobre todo ideas, ¿no? Nuevas y frescas. Y así nos acoplamos. Muy bien, a ver, hablemos con Daniel, que habla poco pero toca bien. ¿No, Daniel? Habla poco, pero hace mucho ruido. Ah, no, más bien. Con las manos es como hace el ruido él. Muy bien, ¿cómo fue que conociste acá a los muchachos? Ah, pues yo con él pues lo conocí porque principalmente él me enseñó a tocar. No fue tanto por los videos, sino por él. Y ya lo estuve siguiendo hasta que él encontró al bajista aquí presente, Tonatiuh. Y pues desde ahí lo conocí, hace unos 7, 8 meses. Muy bien, pues sí, desde que inició esto, ¿no? De Diantre. Sí. Así es. Muy bien. Gracias, mi estimado Daniel. El callado le vamos a poner. Muy bien. Bueno, entonces están en esta onda de lo prehispánico y de las leyendas de la Nueva España, ¿no? De esta época colonial. Sí, como te decía, hay mucha tela de donde cortar, hay muchas leyendas que contar, muchas letras, poemas prehispánicos, hay muchas cosas que se pueden rescatar más que nada, ¿no? Rescatar nuestra cultura, porque luego agarramos, somos malinchistas y agarramos la cultura de otros países y la queremos hacer nuestra, cuando aquí tenemos pues una cultura bastante rica, ¿no? Y más que en Sí. el rock, metiendo el rock metal, ¿no? Pues es algo que se da solo, ¿no? Fluye solo. Ah, qué padre. ¿Y qué tal les cuesta trabajo hacer letras para esto? Pues créeme que no, ¿eh? Salen solas. Aventamos los versos y ya nada más escogemos cuáles quedan y cuáles no. Como te decía, los cuidamos un poco para no ofender a nadie, ¿no? Porque por ahí tenemos un video en YouTube que es precisamente la canción de Guerrero Jaguar. Y algunas personas, se ofendieron, ¿no? Diciendo que a lo mejor le estábamos o estábamos tratando de criticar algo que pasó hace años, pero realmente solamente es una historia, ¿no? Una leyenda de
cómo veían las personas de aquel tiempo al guerrero jaguar, ¿no? Como su salvador, oye, sálvanos, ¿no? Está pasando esto y pues tú eres aquí de los caballeros, ¿no? Es algo así que tratamos de plasmar ahí en esa canción. Y en cuanto a la música, ¿cómo se decidieron hacer este tipo de metal? Pues fíjate que como los tres traemos a lo mejor cosas diferentes que se acoplan, aquí Daniel pues es muy rápido, ¿no? Y cambia los ritmos, y aquí Tonatiuh pues tiene unos arreglos que pues hace unos puentes que una cosa la unen con la otra y la canción va fluyendo y ahí le mete el sintetizador, le mete los bajos, dice, ¿sabes qué? Vamos a meter la batería aquí, la guitarra. Y aunque hemos hecho dos rolas, esas dos rolas les metimos el corazón y tratamos de hacer calidad, ¿eh? La calidad más alta que pudimos, tratamos de hacerla, ¿eh? Quedó plasmado, a lo mejor superó un poco nuestras expectativas, pensamos que iba a quedar un poco peor, pero quedan muy bien las rolas, ¿eh? Estar en estudio es desgastante, no sabes cómo si va a quedar como te lo imaginabas, pero al final superaron nuestra expectativa y es una buena rola, ¿eh? Qué bien, qué bien. Entonces sí, para armar la rola es una cuestión, pero ya en el estudio es otra muy diferente. Sí, es muy diferente, ¿eh? Uh-huh. Lo bueno que como te digo, pues entre los tres nos apoyamos. ¿Qué falta aquí? Él dice, falta esto, vamos a ponerle esto, vamos a cambiarle en esto. Uh-huh. Y cachito a cachito la fuimos haciendo y esperemos les guste, es la mejor calidad que pudimos acá. Muy bien. Así es. Pues sí, bueno, les agradecemos que le den tanta dedicación a esto y, sí, claro. Y el resultado pues debe de escucharse. No, ¿no? Un gusto, un gusto. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Tonatiuh, por favor. Bueno, en cuanto a esto, este tipo de música, ¿cómo lo clasifican ustedes lo que hacen? Pues es algo, todavía no, bueno, al menos una persona no tengo todavía así, o sea, no, a mí nunca me ha gustado así encerrarme en un género, ¿no? Pero es algo que, pues lo escuchas, suena a rock pesado, a metal, que con las letras pues ya es otro, te lleva a otra, pues más que nada echar a volar tu imaginación como si estuvieras leyendo un libro, ¿no? O sea, eso es lo que se intenta, ¿no? O sea, que tu mente se eche a volar, ¿no? Sí. Sí, porque muchas veces escuchas una canción y la letra es muy, quizás simple, ¿no? O te hablan de ciertas cosas, ¿no? Destrucción o violencia. En este caso, lo que cuidamos es que, pues que sean historias narradas, ¿no? Cuentos, todo eso, para que, o sea, si tú lees un libro, pues tu mente se echa a volar. Igual en esto, lo que intentamos, ¿no? Con estas letras, hacer eso, ¿no? O sea, contar historias, ¿no? Y meter la música y viajarnos, ¿no? Uh-huh. Al igual, pues muchas veces me han dicho, si a ti te gusta lo que haces, pues habrá otro puñado de gente que también le guste. Uh-huh. Lo importante es que te guste a ti tu proyecto, lo que haces. O sea, eso es lo importante. Uh-huh. Que tú estés conforme, que no le des gusto a ciertas personas, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú estás a gusto con lo que estás haciendo, pues ahorita, pues es muy, ya es muy fácil, ¿no? Haces una rola, te gusta, la subes y ya en un par de horas ya un buen de gente ya la escuchó, ¿no? O la está escuchando. Obviamente, pues sí, la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? No hay así un género, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, pues quizás sea metal prehispánico, algo así, ¿no? Algo así lo podría definir. ¿Y de las bandas donde habías estado, habías tenido oportunidad de tocar metal? ¿O esta es la primera vez que estás en esto? Sí, algunas, un poquito de metal, hardcore. Uh-huh. Más hardcore y pues bueno, ahí va de la mano el thrash, ¿no? El hardcore, uh-huh. ¿No? Todo eso. Pero en esta sí ya está más definido. Uh-huh. Sí, en la otra pues eran, pues algunas sí tenían mucho de punk, ¿no? Pero obviamente pues es otra letra, más más de protesta, todo eso, ¿no? Uh-huh. Y aquí en y sí hay otras bandas que me, por decir, ahí me influenciaron mucho, ¿no? Una que se llama Midland, ¿no? Hay otra que se llama Now Cryler, de allá de Atizapán. Uh-huh. Saludo al Bambi, por cierto, o sea, también me influenció mucho en esa onda, ¿no? De hecho, yo iba ahí a sus ensayos y me latía todo eso, ¿no? No quiero decir que los pirateé o algo, ¿no? No, o sea, no, de hecho, pues ellos siguen en su rollo, todo eso. Uh-huh. Pero, o sea, vas conociendo ciertas cosas que, en la carrera de la vida, pues se te van grabando, ¿no? Uh-huh. Y ya llega el momento en que tú lo plasmas, ¿no?
en que tú haces lo propio, ¿no? Lo tuyo, ¿no? O sea, tampoco quieres hacer la copia de la copia, ¿no? Sino simplemente pues una idea original, aunque sea simple, o sea, muchas veces puedes meter mucha armonía, muchas cosas atascadas, pero pues, no se oye así algo nítido, ¿no? Hay veces que una simplicidad lleva a algo que todo el mundo le agrade, ¿no? Que todo el mundo lo escuche y pues eso es lo que intentamos, ¿no? Que la música llegue a un cierto número de escuchas, ¿no? O sea, que nos den una crítica constructiva y destructiva, ¿no? ¿Por qué? Porque de las críticas que te critican así demasiado, pues de ahí te sirve para mejorarlo, ¿no? Porque no todo es bueno, ¿no? No todos te van a decir, no tocan muy bien o es... O sea, en mi caso personal, pues no. No toco muy bien, ¿no? Sí, o sea, siendo sincero, ¿no? A mí me gusta, digo, ¿para qué decir, no, pues soy un rockstar, ¿no? O sea, no, tampoco jamás en la vida me he inclinado sobre eso, ¿no? Yo, o sea, por decir a ellos, a Juan Gallardo y a Arturo Wizard, pues ellos son mis, en el español son los mejores, ¿no? Para mí. Una anécdota, estaba ahí en Arena López Mateos y para mí fue impresionante que el vocalista de Ángeles del Infierno le hiciera así como un reconocimiento, ¿no? Más bien reconoció a Arturo Wizard, ¿no? Fue algo que me quedó muy impresionado, ¿no? Dije, no, pues, que unos cabrones de otro lado que vienen bien súper estudiados y todo eso reconozcan aquí a Wizard, para mí fue algo que me motivó mucho. Dije, algún día voy a estar ahí en esos laredos, ¿no? Y pues por acá andamos todavía. Así es, comenzando camino. Sí. Ahora con Diantre, ¿no? Exactamente. Así es. Oye, ahorita que lo mencionaste a Atizapán, y como que es un mundo aparte, ¿no? El Atizapán tiene muchas bandas, tiene mucho auge musical por allá. Sí, no, pues, o sea, Atizapán es un municipio chiquito, pero hay una diversidad de géneros, de muchas bandas, de muchos géneros, ¿no? De rock, de metal, de ska, de punk, de hardcore. Sí. O sea, hay muchas bandas. Muchas bandas por allá, sí. Reconocidas de ahí de Atizapán, uh-huh. Igual de Tlalnepantla, ¿no? O sea, son los municipios ahí cercanos, ¿no? Ahorita Tultitlán también hay varias bandas que están saliendo a la luz, ¿no? Así es. Y pues lo bueno es que la mayoría nos conocemos, convivimos en los toquines, y o sea, eso es lo bueno, ¿no? Ahí como que no hay tanto de que pues, tú tocas mejor y eso, o sea, no hay, me gusta ese ambiente. No hay ambiente. Tanta envidia, ¿no? No, o sea, a veces, ¿no? Pero no salva a nadie. Sí, exactamente, ¿no? Pero sí es una hermandad que al menos yo lo siento así con las bandas de Atizapán, ¿no? Uh-huh. Con todas las que me llevo a encontrar en el camino. Un saludo a todas las banditas de allá de Atizapán, de metal, de hardcore. A todos ellos. Un saludo a la banda de Lirios, okay. Al Roberto de Lirios. En cuanto a su material, entonces, ¿cómo fue el contacto con Carpe Diem para llegar a grabar acá? Fíjate, que como dice ya el nuevo dicho, ¿no? Benditas redes sociales. Ajá. Vimos ahí, pues, una promoción, un anuncio de la disquera. Y pues uno se queda así de, no creo que... ¿Será cierto? ¿Será cierto? O no creo que mi material les guste, ¿no? Ajá. A lo mejor buscan otro tipo de material. Entonces ya con la indecisión, pues mandamos un mensaje, ¿no? Y ya le dijimos, nos mandamos un demo, dijimos lo que queríamos. Y ya nos empezaron a dar paquetes, opciones, que por cierto es muy accesible. Y no es por hacer comercial, pero quisiera invitar a varias bandas a que se acerquen aquí a Carpe Diem Records. Claro que sí, porque aquí hay mucha promoción, hay mucho apoyo aquí de parte de la disquera y es pues, un placer estar aquí. Y así fue por internet que entramos aquí. Uh-huh. Y luego, ¿cómo llegaron? Y ¿Ya traían material preparado? ¿Cómo fue? Teníamos la idea y el material, entonces nos dijeron que había chance para dos rolas en un acoplado. Entonces yo luego pregunté, no importa el género, y me dijo no. Y ya quería yo hacer lo de la onda prehispánica, ¿no? Y ya empezamos a apoyarnos, empezamos a hacer las rolas, buscamos el estudio, empezamos con todo y ya teniendo las rolas las presentamos, aquí están. Y pues sí las aprobaron, el control de calidad pasó. Muy bien. Y aquí estamos, muy felices de estar aquí en esta gran disquera. Así es, bueno, pues igualmente, pues,
nuevamente bienvenidos por ese lado de la grabación, y aquí creo que van a seguir por un buen ratito. No, y se siguen muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. Ahorita ya estamos en las otras dos rolas, que va a ser Caballero Águila y Los Encadenados, una leyenda de ahí de la Nueva España. Ya estamos machisteando las dos nuevas rolas para el siguiente acoplado, que va a ser de bandas, pero de todos los estados de aquí de la República, ¿eh? Ok, entonces lo que elaboraron ahorita aquí, lo que realizaron aquí en Carpe Diem Records, ¿fueron qué, dos rolas? Dos rolas y una tercera, pero es para el homenaje a Arturo Huizar. Ajá, o sea, tres rolas son las tres que rolas. Han grabado acá. Ajá. Ajá, bueno, las dos primeras rolas eran sencillos de ustedes, ¿son sus sencillos? Sí, son sencillos de nosotros. Ajá. Son sus sencillos. Y la rola del homenaje a Huizar, ¿ese cómo lo van a dar a conocer? Ya se dio a conocer. Ya se dio a conocer, ¿eh? Ajá. Ya en cuanto se mande a maquilar el acoplado, pues ahí va a estar nuestra rola, la número 7, La Guerra. O sea, ya se realizó, pero uh-huh. está ahorita por publicar. Por salir, digamos, sí, está, ¿no? Por salir ahí próximamente. ¿Está en redes sociales? ¿Ya se puede escuchar? Sí, está en Spotify, pueden buscarlo ahí. Uh-huh. Busquen Diantre, La Guerra, Guerrero Jaguar y Príncipe de Hierro, están ahí subidas. Las tres rolas. Las ya están tres rolas de aquí Spotify. De Carpe, que grabamos aquí en Carpe. Ok. Bueno, y lo que viene son otras dos rolas. Sí, estamos trabajando ya, ahorita ya estamos grabando, ya vamos 50% de Los Encadenados, que es una leyenda de aquí de México, el cual la gente le vendía su alma al maligno y te ponía un grillete, ¿no? En tu tobillo y ibas arrastrando el grillete por las calles de la Nueva España, es algo ahí de esa rola. Y estamos en la de Caballero Águila, que sería la hermana de Guerrero Jaguar, ¿no? Contar ahí una historia, pues de la perspectiva, de como te digo, perspectiva no de la historia, sino a lo mejor de la gente que vivía en esa época de la historia, ¿no? Bueno, entonces ahorita, conforme han ido desarrollando su material, ¿cómo se han sentido con estas dos rolas que ya están trabajando sobre de ellas? ¿Cómo han sentido la evolución en este corto tiempo que lleva la banda? Pues fíjate que nos hemos acoplado bastante bien, ¿eh? Ajá. Y tenemos muchas ideas para seguir sacando. Cada vez que nos juntamos a ensayar son ideas. Tenemos que apuntar las ideas aquí, ideas allá. Vamos a meterle esto, ajá, vamos a meterle aquello. Estamos buscando pirámides que poner de fondo, etcétera, ¿no? Los, ¿cómo te diré? También indagar en la historia para no errar, no equivocarnos y decir, claro, cosas que no son. No vienen al caso. Ajá. Uh-huh. O sea, ustedes van sobre las leyendas tal como son. Acoplarlas, o sea, no meter, realmente no tienen una historia concreta, sino que nosotros creamos otra vez la leyenda, visto a lo mejor de los ojos de las personas de aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. No tanto de estar, a lo mejor la escuchas y dices, suena como una historia de terror, uh-huh, pero no, estamos contando la leyenda de aquí de México, ¿eh? Leyendas olvidadas, ¿eh? Que ya se olvidan. Ok, entonces, en cuanto a la evolución musical, ¿cómo la sienten? Pues muy bien, ¿eh? Estamos, a pesar de que llevamos 6 meses, ajá, estamos evolucionando bastante bien, ¿eh? Me sorprenden aquí, Tonatú y Daniel. Ajá. Perfecto. La verdad, bastante, uh-huh, bien. Ya cuando vieron al otro día ya se superaron, ¿no? Ya superaron lo que estábamos planeando hacer, ya lo superaron, ya. Tengo que decir, espérenme tantito, ahora voy yo, ahora déjenme a mí machetearle, ¿no? Déjenme ponerme al punto. Al tanto, sí, uh-huh, claro que sí. Para emparejar la situación. Sí, como te digo, tratamos de sacar la máxima calidad. En los solos de guitarra que me tocan, pues, trato de plasmar lo mejor que puedo, ¿ves? Uh-huh. El mejor sentimiento que se puede. Bueno, a pesar de que ustedes son una banda bastante joven, y apenas van comenzando el camino, pues han ya logrado algunas cuestiones ya bastante avanzadas, ¿no? Que a lo mejor a muchos grupos les toma hasta años. Pues sí, muy, ¿cómo te diré? Nos cae esto, pues muy, muy a buena hora del cielo, no sé. Nos cayó muy bien, ¿eh? Como que las cosas se van dando, ¿no? Se van claro, juntando. Claro, ¿no? Y seguimos adelante, tenemos una plática ahí con una revista de Celaya. Uh-huh. Para igual sacar un reportaje de nosotros, o sea, vamos avante, ¿eh? Vamos muy bien. Muy bien, qué bueno. ¿Cuál fue su idea de formar al grupo? Pues mira, yo creo que cada quien tiene su idea del grupo perfecto, ¿no? Es decir, uh-huh, o sea, me gustaría estar en esa banda para aportar lo que yo tengo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por esa cuestión yo empecé, dije, quiero hacer un grupo donde, pues todos demos lo mismo, ¿no? Todos aportemos. ¿Sabes qué? Ayúdame con esta letra, se me ocurre esto, ¿no? ¿Sabes que ya me trabé en esto? ¿Sabes que échale esto? Uh-huh. Y pues igual que nos apoyamos entre los tres, ¿no? Uh-huh. Aquí Tonatiu pues me apoya mucho con la cuestión de los arreglos, que cuesta bastante luego, ¿no? Ajá. Ya no sabes cómo arreglarle ahí la cuestión.
Y pues Daniel también luego se avienta ahí sus palomazos en la lira. Entonces en la lira acústica, de hecho él grabó la primera lira acústica que sale ahí en la rola. Y pues sí, te digo, me sorprenden aquí los... Muy bien, entonces han camaradas. Hecho un buen equipo, ¿no? Sí, bastante bien. Ajá, muy bien, acoplándose todos y cada quien aportando lo que sabe. Sí, pero como te decía, cada quien busca su definición de banda perfecta, ¿no? Y luego en estos tiempos que no sabemos cómo va a estar el rock mexicano, desafortunadamente varias estrellas ya no están con nosotros ahorita del rock. No sabemos cómo vaya a evolucionar cuando se quite la pandemia o plandemia, ¿verdad? No sabemos cómo va a estar la escena del rock mexicano, pero esperamos estar ahí, ahí parados frente a todos ahí tocando unas buenas rolas. A ver si le pasas el micro a Tonatiuh. ¿Cuál es su visión de ustedes, Tonatiuh, respecto a Diantre? O sea, futuro. ¿Cómo ven ustedes el futuro del grupo? Bueno, pues es buena pregunta. Nada más hemos llegado aquí a... No hemos cuestionado eso. No, no, o sea... Ya no los voy a dejar dormir hoy. Muchas veces, o sea, pues la visión es, o sea, pues más que nada echarle pues, los kilos, las ganas, o sea, tener una disciplina también, ¿no? Para poder llegar a más lejos, ¿no? O sea, si no tiene una disciplina, se tiene que disciplinar en su persona, ¿no? Pues muchas veces, desafortunadamente, puedes tener mucho talento y todo eso, pero si no tienes esa disciplina, no llegas a ningún lado, no sales de la cuadra, ¿no? Y si digo, no con esto, digo, o sea, mi perspectiva, o sea, de La Habana, pues sí es llegar pues, un poco más lejos, ¿no? Digamos de aquí a Patitlán, no sé, por allá, ¿no? A Nesa, ¿no? Por allá, ¿no? De allá de donde vienen, de Atizapán, ya están acá. Pues al menos ya. Ya avancé un poquito, ¿no? Ya avanzamos un poquito. No, o sea, ahorita, como decía aquí este compañero, ahorita las redes sociales sí te ayudan demasiado, ¿no? Ahorita, digamos, aquí con el apoyo de la disquera, de todo esto, pues sí, no sé, involucrarnos más en festivales, en todo eso, ¿no? De hecho, ya tenemos unas invitaciones a algunos estados ya, y pues ahora sí que nada más estamos en espera, ¿no? De que se normalice, como todos, ¿no? Muchas veces, pues ya es una palabra muy trillada, ¿no? De la espera y todo, pero sí, o sea, al menos ya hay invitaciones, a mucha banda le ha gustado el material, o sea, todavía no hay un disco así en físico, digamos, pero ya algunos que nos han escuchado, les hemos pasado videos, rolas, dicen, no, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo va a ser su próximo evento? Todo eso, ¿no? Ah, y les preguntan. Exactamente, o sea, ya hay interés en la banda, ¿no? Y, o sea, todavía no así tenemos un debut, digamos, así, en un lugar, ¿no? Ya sea chiquito o grande, o sea, para mí eso no me importa. Si llegan 10 personas, 5, si llegan 100 o 500 o 1000, son bienvenidas, ¿no? Muy bien. Pero así, siempre, para llegar a lejos, pues sí se tiene que disciplinar uno, lo vuelvo a decir, no combinar ciertas cosas, ser más profesional, dedicarse a, pues a lo que realmente haces, ¿no? Para poder, llegar, dar ese paso más adelante. Digamos, o sea, sí, o sea, es algo que sí tenemos esa idea, ¿no? De no quedarnos estancados. Ah, no, pues ya grabamos 5 rolas, pues ahí con esas trabajamos y le metemos otras cosas y ya. O sea, sí tenemos, o sea, platicando siempre que nos juntamos, platicamos sobre lo que queremos hacer y todo eso, ¿no? Obviamente, pues tenemos que buscar espacios, ¿no? Buscar espacios donde presentarnos. Claro. En cualquier foro, ¿no? O sea, no nada más de metal o de rock, o sea, donde las puertas se nos abran, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, uno nada más quiere ir sobre una línea, ¿no? Y, o sea, si te invitan a algún lugar, a recitar poesía, pues vamos. Muy bien, estamos, muy bien. Bueno, pues vamos llegando ya al final de la charla, lamentablemente, se nos va agotando el tiempo. Quisiera que le repitieran a la gente cómo encontrar sus rolas. Claro que sí, pueden checar, para empezar, la página de Facebook, la banda Diantre Rock. También pueden pedirlas ahí a nuestro WhatsApp, podemos mandárselas el 5536-313646. Y en Spotify pueden buscar ahí la disquera Carpe Diem Records, ahí estamos en las rolas que sube la disquera y también pueden buscar ahí Diantre en Spotify estamos. Ok, bueno, ya mencionaste la página de Facebook. Facebook, ¿algún otro medio que tengan? Con el WhatsApp,
WhatsApp, 5536, 5536, 3136, 46, toda la banda que nos quiera contactar, ahí pueden mandarnos de todo. Ok, invitaciones a 15 años, a sí, bautizos, sí, para que toquen, etcétera. Todo, todo, amenazas, todo ahí. Todo se recibe, claro, con agrado. Sí. Sí, ¿no? Menos mentales. Muy bien. Bueno, muchachos, pues quiero agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, Donatiu, Leonel, Daniel, muchas gracias. Nos vamos a despedir con una rola más de la banda, ¿cuál sería? Claro que sí, este es el demo que mandamos aquí a la disquera, uh-huh. Es una balada, se llama En Algún Lugar y espero les guste mucho. Los tres participamos tanto en batería, metimos ahí instrumentos para experimentar, metimos acordeón ahí, espero les lata. Ok. Está excelente, pues hay que escucharla, no he tenido claro yo sí. oportunidad, pero vamos a escucharla y ojalá y pues no, le agrade a toda la gente, que es lo importante, ¿no? A la gente claro que nos está viendo. Que la disfrute. Y muchachos, pues muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado esta noche con nosotros en la transmisión de Carpe Diem Records y también saliendo por la emisión de radio de KSB Radio. Así que pues agradeciendo su presencia. Ojalá y no sea la última vez que los tengamos por acá. Claro, claro que no, regresaremos. En otra ocasión, para que sigamos platicando, a ver qué tal les ha ido en la cuestión musical. Y igual, pues, a ver, investigar cómo les fue en cuanto a la respuesta de la gente claro a su material, sí. ¿no? Estaremos aquí dando todo, Órale, todo de pues, nosotros. Perfectamente. Bueno, pues, nos vamos despidiendo ya de la transmisión. Ya nos comentaron la rola con la que nos vamos a despedir y que es... Esta rolita que mencionan ellos fue lo que mandaron como muestra aquí a la disquera Carpe Diem Records para que pudieran empezar a trabajar con sus grabaciones aquí en este lugar. Muy bien, pues despidiéndonos entonces de esta transmisión, muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros, eternamente agradecidos por estar ahí pendientes de nosotros y de que estén viendo y escuchando también estas transmisiones. Muchas gracias al equipo Antivirus que conforma este lugar, que está haciendo estas transmisiones, a Sol, que se encarga de la coordinación, de aquí manejos generales, cámaras, etcétera, a Memo, que se encarga de la producción, su servidor Oscar Hernández les agradece igualmente y nuevamente que nos hayan acompañado. Muchas gracias y nos encontramos por aquí para la próxima. Tendremos grandes bandas, grandes grupos para que podamos platicar con ellos. Así que nos encontramos a la próxima. Hasta luego.